Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén. Tus umbrales, Jerusalén. Muy buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración eucarística, lunes de la octava de Pascua. Gracias a Dios está permitiéndonos iniciar una jornada más, que esta jornada sea llena de paz, que la alegría de Cristo resucitado llene nuestro corazón, nuestras familias, y con mucho optimismo enfrentar día a día lo que el Señor nos va presentando. Vamos a ofrecer nuestra Santa Misa por ustedes, queridos hermanos, por sus familias, por sus trabajos, que Dios los bendiga y acompañe. En acción de gracias de Irene González Martínez por 62 años de vida. Acción de gracias por las familias Carrillo Jiménez y familia Cabañas. Acción de gracias al Santísimo por Irene Méndez Cilia, por un año más de vida. El eterno descanso de Eufemio Méndez y Virginia Tlaseca. Alejandra Carrillo, Refugio Victoria Madero, Enrique Flores Telles, Victoria Velázquez, Félix Cardoso, Berta Marín, Ariel Ramírez, Antonio Reyes, Flavia Reyes Islas, María Porfiria Guzmán, Matías y Balbina Cilia, Aquileo y Andrés Catalán, Epifania Guzmán, Natividad Tapia, Carmen Vergara, Jovita Ríos, Juanita Catalán, Ascensión Sánchez, Manuel Valdés, Irene Cázares, Julio Mezquititla, Roberto Paulino Rodríguez, Ángel Aguilar, Judith Islas, Mariano Barrera, Concepción Ruiz, Ángel Cardoso, Luis Eduardo Gallardo, Antonio Cázares, Francisco Zenón, María Clara Guzmán, Delfina Ríos Barrera, Rufina y Concepción Ruiz, Filogonio y Arcadio Cázares, Ángela Guerrero y por todas las almas del purgatorio. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Pidamos también por todos nuestros bienhechores, que Dios los bendiga y acompañe. Por el fin de esta pandemia, por quienes están enfermos, que pronto se recuperen. Y por quienes ya partieron, que Dios les conceda la salvación eterna. Son nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Purifiquemos nuestro corazón de aquellos pecados que hayamos cometido.
Con humildad y confiando en la misericordia de Dios, pidamos perdón. Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres el Cordero, pecado, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro,
que haces crecer siempre a tu iglesia dándole nuevos hijos. Concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, pues Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva en nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, como visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperan.
Por eso me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida. Sacíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. De pie, por favor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tomen asiento, vamos a decir la secuencia. Tomen asiento. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino,
algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Estamos celebrando, y así estaremos durante estos 8 días, con gran alegría, la octava de Pascua, es decir, de manera solemne, durante estos 8 días, la Iglesia se regocija al celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La alegría, la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo vivo, pues es lo que le da sentido, razón de ser a nuestra fe como bautizados. Y esa alegría la Iglesia la manifiesta litúrgicamente, leyendo la secuencia, cantando el Gloria, el Aleluya de manera muy solemne, y se nos invita a todos, pues, vivir en medio de esa alegría, y así debe de ser. Escuchamos en este pasaje del Evangelio, dice el texto, que después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alegraron a toda prisa, llenas de temor y de una gran alegría. Fíjense esos sentimientos encontrados, llenas de temor y una gran alegría. Pues así debe de ser. La presencia de nuestro Señor Jesucristo nos debe de ocasionar esa gran alegría y también temor, en el sentido de que de saber que nuestra vida puede tomar un giro diferente al estarnos consagrando a nuestro Señor. Temor, pues temor a dejar probablemente nuestro estilo de vivir, que es lejos de Dios. Y alegría de saber que Cristo está vivo, y sentir su presencia dentro de nosotros, experimentar esa vitalidad de Cristo dentro de cada uno, pues es lo que nos debe de llenar de alegría. Pues esa alegría la tenemos que vivir en este tiempo de Pascua, y pues ojalá y Dios quiera y siempre seamos cristianos alegres, optimistas, con mucho entusiasmo de estar consagrándonos a Jesús y estar dando ese alegre testimonio, pues, a todos nuestros semejantes. Durante estos días de Pascua vamos a estar escuchando en la primera lectura la vida de la primitiva comunidad que surge precisamente con los apóstoles y todos estos discursos, principalmente de Pedro, que cuando reciben el Espíritu Santo, pues se dedican a comunicar a todas las personas que Cristo está vivo, que padeció, murió y Dios lo resucitó. Ese es el contenido de la predicación de los apóstoles. Y bastaba con esto para que la gente creyera en Jesús. Ese es el testimonio, es decir, de tal manera anunciaban a Jesús, ya Cristo ya había ascendido a los cielos, pero de tal manera lo hacían que quienes los escuchaban quedaban convencidos de que Cristo estaba vivo.
y se consagraban al cristianismo, pues. Y fueron perseguidos, muchos de ellos, estamos en los inicios del cristianismo, murieron martirizados, pero morían felices porque le eran fiel al resucitado. Y así ha sido durante 2000 años. Nosotros no necesitamos ver a Jesús físicamente para creer en Él, no. Basta la experiencia que tenemos dentro para convencernos de que Cristo está vivo, de que en Jesucristo tenemos un camino para vivir y Jesucristo llena nuestra vida y no necesitamos más. Como decía el Evangelio de ayer por la tarde, los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús al partir el pan. Pues así nosotros vivamos nuestra Eucaristía, vivámosla de manera plena y ahí vamos a reconocer a Jesucristo. Lo vamos a sentir y eso nos cambia la vida. Vamos a tener fe y perseverar, perseverar. El ejemplo muy claro, ¿no? Si yo nunca he probado el pastel de chocolate, pues no les puedo decir que sabe rico o que sabe feo. Necesito probarlos para dar un testimonio. Pues lo mismo, estimados hermanos, si no vivimos de manera plena la Eucaristía, pues ¿cómo vamos a decir que en Cristo estoy encontrando la razón de ser en mi vida? Si no te das la oportunidad. Pero si nos animamos y nos convencemos de lo que la palabra de Dios nos dice, van a ver cómo en Jesús pues empezamos a vivir de manera diferente y convencidos que eso es lo importante. Vale la pena. Y continuando el Evangelio que escuchamos, pues son las cristofanías de nuestro Señor, que se aparece a las santas mujeres, se aparece a los apóstoles principalmente, como dice la lectura de ayer, la primera lectura, ¿verdad? Cuando Pedro narra un breve resumen de la vida y obra de Jesús, se le aparece no a todos, sino a los que Él ha elegido, y principalmente a las mujeres y a los apóstoles. Jesús quiere afianzar la fe de sus discípulos. Y la razón que les da, que les manda decir, díganle, ¿verdad?, mis hermanos, que me verán en Galilea, allá los veré. Y así sucede. Durante 40 días Jesús estará con sus discípulos, terminando de instruirlos, para que después, viniendo el Espíritu Santo, pues se van a encargar de continuar la obra de salvación que inició nuestro Señor Jesucristo. Y termina este pasaje presentándonos el argumento que tienen los judíos para justificar la desaparición de Cristo en el sepulcro. Dice, ¿verdad?, los soldados se presentaron y la estrategia que utilizan es: digan que se quedaron dormidos, que llegaron sus discípulos y se lo llevaron, el cuerpo de Jesús. Pues puras incoherencias, ¿no? Un soldado romano se queda dormido en una misión que le encargan y era la muerte. O sea, eso es pues inconcebible, pues. Y lo otro, ¿no? Se quedaron dormidos, pues eso no puede ser. Los discípulos se robaron el cuerpo, pobres discípulos. Si alguien tenía miedo de que los vieran, pues eran los discípulos, ellos estaban escondidos. Si no supieron dar la cara cuando Jesucristo estaba muriendo, pues mucho menos ya Cristo muerto en el sepulcro. Pero como dice el texto, es el argumento que tiene el pueblo judío para justificar la desaparición de Cristo. Nosotros, pues, sabemos, creemos y estamos convencidos de que Cristo ha resucitado. Y les repito, no necesitamos verlo.
la experiencia que tenemos de Jesús, de que está vivo a través de los sacramentos, a través de su palabra, y esa experiencia personal, pues es lo que nos permite creer firmemente en nuestro Señor. Acerquémonos a Jesús, vivamos nuestra fe, y que esta presencia de Cristo resucitado, pues nos siga alentando, motivando, nos siga comprometiendo, nos siga permitiendo caer en la cuenta de que vale la pena el entregarnos, el ponernos en las manos de nuestro Señor, porque está vivo, creemos en Jesús que vive, y esa es la gran diferencia. Creer en Jesús que vive y que es nuestra garantía de que aquí en la vida terrenal estamos vivos en su presencia, y cuando Dios nos llame, estaremos vivos participando de su gloria celestial. Nunca perdamos esa esperanza. Pues que Dios nos bendiga y que la resurrección de Jesucristo nos siga alentando para vivir alegremente nuestra fe como bautizados. Pónganse de pie. Presentemos ahora nuestras humildes súplicas a Dios nuestro Padre. Vamos a decir todos: Cristo resucitado, escúchanos todos. Cristo resucitado, escúchanos. Pidamos por todos los miembros de nuestra sociedad, niños, jóvenes, adultos, para que desde nuestra vida cotidiana vayamos construyendo un mundo mejor para todos. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres que viven sin Dios y que nosotros, que ya hemos hecho experiencia de su amor, les brindemos la ayuda que les permite incorporar el Evangelio en sus vidas, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, que por su resurrección venció la muerte y el pecado, nos alcance las gracias que necesitamos para vivir en fraternidad y así transformar nuestro mundo, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por todos los pueblos, por la conversión de nuestros corazones y por el trabajo que nos ayuda a vivir, y que seamos generosos en la ayuda a nuestros hermanos que viven en pobreza, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Pidamos por el fin de la pandemia, por nuestros hermanos, nuestros fieles que se encuentran enfermos, que pronto se recuperen, y por quienes ya murieron, que Dios les conceda la salvación de su alma, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Te pedimos, Padre, que atiendas estas humildes súplicas que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, continuamos. Bendito seas por siempre.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Tierra, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos Eufemio Méndez y Virginia Tlaseca, Alejandra Carrillo, Refugio Victoria, Enrique Flores, Victoria Velázquez, Félix Cardoso, Berta Marín, Ariel Ramírez, Antonio Reyes, Flavia Reyes, María Porfiria Guzmán, Matías y Balbina Cilia, Aquileo y Andrés Catalán, Epifania Guzmán, Natividad Tapia, Carmen Vergara, Jovita Ríos, Juanita Catalán, Ascensión Sánchez, Manuel Valdés, Irene Cázares, Julio Mezquititla, Roberto Paulino Rodríguez, Ángel Aguilar, Judith Islas, Mariano Barrera, Concepción Ruiz, Ángel Cardoso, Luis Eduardo Gallardo, Antonio Cázares, Francisco Zenón, Marina Clara, Delfina Ríos, Rufina y Concepción Ruiz, Filogonio y Arcadio Cázares, Ángela Guerrero y por todas las almas del purgatorio. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la salvación eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por Irene González, que está cumpliendo años, por las familias Carrillo Jiménez y familia Cabañas, por Irene Méndez, que cumple un año más de vida. Dios los bendiga, los llene de su amor y los libre de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Thank you.
se ponen en pie. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Muchas gracias que nos han acompañado en esta celebración eucarística, quienes lo hicieron desde su hogar. Agradecemos y pedimos a Dios que los siga bendiciendo. Cuídense mucho. Feliz día que todos tengan. Cuídense. No te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Demos gracias al Señor.